¿Qué pasa, gente? Sé que muchos tenéis el problema de que habéis puesto muchísimas configuraciones o habéis visto muchísimos vídeos de cómo levantar mira y que aún así os cuesta muchísimo trabajo de levantar la mira alzando la mira tradicionalmente. Ya sabéis que eso es una técnica bastante antigua en Free Fire, se usa desde hace muchísimo tiempo, pero que ha salido una nueva técnica el cual eleva el porcentaje de tiros a la cabeza muchísimo más efectivo. Nunca sería un 100% de efectividad de tiros a la cabeza. Quiero decir con esto que no porque hagas esta técnica, cada vez que la hagas, pues vas a dar tiros a la cabeza. Eso sería totalmente imposible y si alguien os dijera eso, sería porque está usando algún tipo de hack o macro o algo así. Así que eso sería totalmente falso. Pero sí que es verdad que eleva muchísimo el porcentaje de tiros a la cabeza. Así que en esta ocasión os voy a enseñar ese tipo de técnica que se llama levantamiento en J o movimiento en J. La verdad que es muy efectivo, como digo, pero pero que muy efectivo. Y muchísima gente lo que hace es, como yo os he puesto al principio del vídeo, puede sacar muchísimos clips de tiros a la cabeza así, ¿vale? Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer, hoy os voy a enseñar cómo tenéis que practicarla, cómo tenéis que hacerla y lo vamos a hacer en una partida real para que veáis cuánto de efectivo es, ¿vale? Primero vamos a comprobar cuál es la efectividad que tiene. Si cada vez que se hace la técnica, pues se da tiros a la cabeza o no, o cuántas veces da tiros a la cabeza dependiendo de las veces que lo haga. Eso es súper importante que lo veáis y en una partida completa, no en clip suelto. Porque yo podría sacar muchísimos clips sueltos en el cual siempre voy a dar tiros a la cabeza, pero sería totalmente falso, como siempre os digo aquí en el canal. Así que lo vamos a hacer de una manera real. Y en esta ocasión tengo de invitado especial, que os he invitado a jugar una partida conmigo, a Ale Llenaro, que me gustaría que saludaras a mi audiencia, que también es la tuya. Di unas palabritas, porfa. Hola, 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 ¿qué hay amigos? ¿Qué hay muchachones acá? Me encuentro acá con mi amigo Guasa, gracias por invitarme a tu canal, Guasa, a ver qué onda. Vamos a jugar acá una partida acá con Guasa y pasarla un buen rato juntos. Nada, bro, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, así que muchísimas gracias, ya que muchísimos de mis suscriptores pues son suscriptores tuyos. Y ya tenían ganas de vernos jugar una partida juntos, así que te voy a enseñar a ti y a todos mis suscriptores cuál es la técnica y cuáles son las armas y cuál es el momento en el cual hay que hacer este movimiento en J para que acierten la mayoría de tiros a la cabeza. Como os digo, nunca va a ser un 100%, nunca en la vida será un 100%. Y si alguien os dice eso, gente, es que está usando macro o está usando algún tipo de hack, así que desconfiad de ese tipo de personas porque eso sería totalmente imposible. Aquí sabéis que os digo totalmente la verdad y vamos a comprobarlo para que lo veáis, como os digo, siempre una partida real. Y mira, y vais a ver aquí que primero voy a levantar la mira normal. Así es como se levanta una mira normal. Y así es como se levanta en J. Mirad, la voy a poner repetido. Así es el movimiento en J. Mira normal levantándola hacia arriba, pues simplemente levantando mira, como ya sabéis. ¿Vale? Ahora lo voy a hacer otra vez con el siguiente jugador que me queda y voy a hacerlo también. Primero normal y después en J. Mira, ¿veis? Normal, no se me ha pegado la mira al pecho y no lo he matado. Y en J, pues como que se pega la mira y al pecho y después automáticamente se levanta a salir hacia la cabeza. La verdad es que es una técnica brutal, gente. Sé que al principio como que cuesta un poquito el movimiento porque todo el mundo está acostumbrado a levantar la mira directamente hacia arriba. Pero si por casualidad te acostumbras un poquito a levantarla antes de tirar para arriba, a girarla un poco para la derecha o para la izquierda, ya que funciona para los dos lados exactamente igual, ¿vale? Que podría funcionar para un lado o para otro. Casi que el porcentaje de tiros a la cabeza se eleva, como os he dicho, a un 90%, entre un 80 y un 90%. El 100% es imposible, ¿vale? Porque no siempre va a pasar. Y como vais a ver en la partida, de momento he hecho esa técnica dos veces, he hecho el movimiento en J dos veces, y las dos veces ha resultado que hemos dado tiro a la cabeza. También os digo que va dependiendo del arma, ya que esta técnica la he probado bastante, y va dependiendo del arma. Dependiendo del arma con el que use, pues vas a tener que hacerlo de una manera u otra, ¿vale? Funciona casi cuando haces el one shot, dependiendo del arma que uses, si usas una Desert Eagle o usas una SKS o usas una escopeta, ¿vale? Hay escopetas que son automáticas, como la M1014, que esa funciona exactamente igual como funcionaría cualquier otra, pero incluso la dos tiros que es semiautomática, pues ya no funciona así, o la SPAS, ¿vale? Tendrías que hacerlo de otra manera, de otra técnica. Pero por lo general, con armas automáticas como que sale súper fácil, ¿vale? Con armas automáticas como la MP5, la MP40, incluso la G18, como habéis visto en la pistola, aquí no hice la técnica. Y aquí simplemente alcé mira y continué en la dirección de la cabeza, que ya sabéis que ese es el movimiento clásico que hay para dar tiros a la cabeza, ¿vale? Lo que es levantar mira y si está corriendo hacia una dirección u otra, pues seguir con ese movimiento. Ahí, si hacía el movimiento en J, se me iba a despegar la mira
del cuerpo, ¿vale? Porque iba corriendo hacia la izquierda. Entonces, eso está bien, el movimiento en J está bien para cuando alguien está parado, ¿vale? Cuando alguien está completamente parado y tú sueles levantar mira, pues es cuando tienes que hacerlo. Si alguien está en movimiento, pues se puede hacer, pero no si está corriendo así diagonalmente y tan lejos, ¿vale? Si está tan lejos, pues como que se despega. Si estuviera un poquito más cerca, pues sí que podría hacerlo perfectamente. Así que tenéis que medir perfectamente la distancia, ¿vale? Como se hacía cuando levantabas mira normal. Si está muy pegado, pues casi que no te va a salir. Si está muy despegado, pues sí. Contra más despegado, pues casi que te sale. Si está muy lejos, pues no, ¿vale? En la segunda ronda no me dio tiempo, casi a matar. Y aquí consigo hacer otro movimiento, como estáis viendo, ¿veis? Ese movimiento, y ya dejo la mira arriba. Una vez que hago el movimiento, ya la mira se queda arriba. Que si los primeros tiros no dan a la cabeza, acaba dando tiros a la cabeza. En este caso, la escopeta simplemente dio un tiro, pero el suficiente como para que lo matara de hecho, como estáis viendo, ¿vale? Que eso es lo que importa, que al final acabéis matando de tiros a la cabeza y os sube el porcentaje de tiros a la cabeza. Este fue el último ya que quedaba, porque la verdad que fue bastante rápida, nos hicimos una partida bastante rápida, no eran muy buenos los jugadores y duramos pues muy poquito, así que no tuvimos muchísimo tiempo de comprobar cuánta efectividad tenía. La verdad es que hice la técnica 3 veces y las 3 veces salieron. Ninguna de las veces que hice la técnica no salió, ¿vale? Así que os voy a poner otra partida, ya en esta región, es Europa, que antes estaba jugando en suave porque estaba jugando en la región de Norteamérica y ahí pues, o de Estados Unidos, y ahí no me va muy bien el ping, pero como estáis viendo aquí en Europa, que es mi cuenta y mi cuenta principal, pues me va perfectamente, voy perfectamente bien y puedo jugar en ultra, ¿vale? Para que lo veáis. Y vamos a probarlo, que como veis, puedo jugar en ultra, puedo jugar en suave y funciona la técnica exactamente igual. Mirar aquí, ya con la G18 he dado el primer tiro. Y ahí sabía que estaba bastante cerca ya de los jugadores y como que me iba a costar bastante trabajo de dar un tiro a la cabeza. Entonces lo que hice fue alejarme, que sabía que iban a venir detrás mía. Entonces a ese, como veis, no sale, pero a este sí. Así que aquí lo he intentado 3 veces y ha salido 2, ¿vale? Pero es que aquí, mirar, esta ya es la siguiente ronda, lo intentas otra vez y sale. Otra vez. Cada vez que sale, cada vez que lo intentas, sales. Sí que es verdad que seguramente cuando estéis en un PvP intenso, pues lo más normal, lo más seguro, es que simplemente levantéis la mira hacia arriba, que es a lo que estáis acostumbrados. Pero si entráis muchísimo, que es lo que os vengo a decir, si entráis y jugáis muchísimo en duelos de escuadra, que son muchísimos PvP constantemente, pues os va a dar la posibilidad de acostumbrarse, de pensarlo, que lo vais a querer hacer y hacerlo. Hacerlo una vez y otra vez y otra vez. Y cuando vea que os sale, cuando vea que sale solo, que es lo bueno de esto, que te tenga que salir solo, que no tengas que pensarlo en querer hacerlo o no, sino que te salga solo, será cuando ya estés preparado para hacer el movimiento perfectamente. Pero gente, yo nunca lo había hecho, este movimiento en J. Sabéis que nunca lo he traído al canal y nunca había hablado de él. Pero un suscriptor me habló de él y me dijo que por qué no explicaba el movimiento en J, ya que era muy efectivo y era muy bueno. Pero yo no lo había practicado nunca, gente. Esa era la pura realidad. Y en cuanto lo he practicado un poquito, gente, es una locura. La verdad que es una locura porque te cambia la forma de encarar cualquier juego y cualquier PvP. Como estáis viendo aquí, vuelve a salir otra vez porque es que matas a la gente muy rápido. Lo que antes te costaba matar más, pues ahora los matan muy rápido. Que a veces parecería que tuviera macro, ¿vale? No en este caso, como estáis viendo, doy muchísimo amarillo porque se sigue dando muchísimo amarillo. Ya que yo no juego con ningún tipo de macro, juego con celular. Y es una partida real, ¿vale? Que como siempre os digo, os podría poner una partida en la cual yo me he sacado todas las kills perfectas o he buscado ese tipo de hechos. Pero como estáis viendo, aquí es que funciona siempre, gente. Es súper buena, es súper, súper buena. En esta partida, la verdad es que me hice 12 kills gracias a la técnica y aquí justo estoy en diamante 2, creo. La verdad es que ya había bastante nivel. Y aún así, es lo que os digo, esta técnica es que cuando la sabes dominar, mira, aquí por ejemplo no salió, como estáis viendo, aquí la hice y no salió. ¿Veis lo que os digo? Que no siempre, siempre, siempre a 100% sale. Por mucho que tú la hagas exactamente bien y estés a la distancia perfecta, no siempre va a salir, porque si no, podría haber alguna persona que siempre lo hiciera y sería imposible matarlo, evidentemente, ¿no? Si tú siempre, siempre lo haces, pues siempre vas a matar al enemigo. Y ya sabéis que no existe un jugador así. Existen jugadores que matan más que otros y que mueren menos que otros. Por este tipo de cosas, entre otras cosas. Porque sabe hacer este tipo de técnicas. Entonces yo diría, gente, que entraréis muchísimo en duelo de escuadra o al principio entraréis en el modo entrenamiento, como ya os he dicho en los otros modos, y que cogierais al principio armas automáticas, ¿vale? Sobre todo armas automáticas, porque ahora vais a ver aquí también con la escopeta, que también sale con la escopeta, pero con la escopeta, bueno, por lo menos en este caso, yo simplemente alzo mira normal, ¿vale? En la dirección que va el jugador, porque como estaba saltando,
Y si hacía el movimiento en J, puede ser que el primer disparo pues fuera hacia la verja, ¿vale? Entonces no impactará con él. Así que tenéis que mezclarlo todo, ¿vale? Que simplemente no tenéis que hacer un solo movimiento. Si sabéis hacer todos los movimientos, pues sería perfecto, porque dependiendo de qué situación vas a poder alzar mira, como antiguamente se hacía, o lo vas a poder hacer en J. Sobre todo cuando no tienes posibilidad, cuando estás demasiado cerca del jugador, el hecho de hacerlo en J, pues también te viene bien porque despegas la mira del pecho de tu oponente y hace que se levante hacia la cabeza. Así que, como digo, gente, no siempre sale, ¿vale? Que no es una cosa, que no es un truco en el cual siempre salga. Eso los quiero dejar bien recalcado porque no es un hack, no es macro, ni nada por el estilo. Pero sí es una cosa en la cual vais a mejorar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y lo vais a hacer casi con cualquier tipo de arma. Ya te digo que con la escopeta sale menos el movimiento en J, que aunque también sale bastante, pero sale menos. Es otro tipo de movimiento. Ya digo que si fuera la técnica del one shot, tendrías que mezclar tanto el movimiento en J como el movimiento de tiro de un solo tiro, ¿vale? O tiro fantasma, como se suele conocer. Así que eso ya daría como para otro vídeo, que si queréis en otro momento pues lo puedo explicar también, ¿vale? Cómo hacer el movimiento en J con la escopeta. Pero esto sobre todo valdría para armas que son automáticas, para cualquier tipo de arma que sea automática, como estáis viendo. Así que ya habéis visto. Esta es la segunda partida que me jugué en mi región, para que la vierais, que aquí, como digo, me hice bastante kill y podríamos comprobar cuánta de efectividad tenía. Y os digo, gente, que cada vez que hacéis la técnica de movimiento en J, pues casi siempre da tiros a la cabeza. Os diría que, por lo que yo he estado viendo, en un 70-80% mínimo van a la cabeza. Y eso es muchísimo para gente que ni siquiera sabe levantar mira. Así que si tienes que acostumbrarte a levantar mira, pues te diría que te acostumbraras a este tipo de técnicas ya directamente, que te va a ser muchísimo más fácil y vas a dar muchísimo más tiros, vas a encontrar resultados muchísimo antes. Así que practícalo en el modo entrenamiento, practícalo aquí en duelos de escuadra. Y nada, gente, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo y os ha gustado la partida que me he hecho con Alex y queréis verme una partida al completo, normal, en clasificatoria, los dos, pues dale muchísimo apoyo al vídeo y si así es, pues traeremos una partida juntos. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un like. Si eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas, como siempre os digo, que es totalmente gratuito. Y si te gustó a ti, pues le gustará a un amigo tuyo, así que por favor comparte el vídeo también con algún amigo tuyo y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.